En la España inexplorada, libro editado en 1910, Chapman y Back relatan así la constitución de la Reserva de Caza de Gredos. En 1905, cuando el IBEX estaba dando las últimas boqueadas, los propietarios del núcleo central de Gredos, de su propia iniciativa, cedieron al rey Alfonso XIII los derechos de caza allí, y su majestad comisionó al marqués de Villaviciosa de Asturias para destacar una fuerza adecuada de guardas. Seleccionó 6 guardas de entre los cabreros que hasta la fecha se habían visto involucrados en la caza hasta el exterminio de las últimas cabras hispánicas supervivientes de la sierra. En 1896, estimamos el número de cabras monteses en 50 cabezas, y durante los años siguientes cayó aún más bajo, acercándose en 1905 casi a cero. En 1907, después de solo 2 años de santuario, reserva, los guardas computaron un total que excedía de las 300 cabezas. En julio de 1910, preguntamos si era posible estimar la cantidad existente. En una carta cuya redacción le costaría algunas angustias, el guarda de Madrigal de la Vera, una parte del santuario, nos contestó: «Es difícil contar las monteses. Probablemente vimos 160 o 170, y puede que no las viéramos todas». Otro informe, en la misma fecha, de Hoyos del Espino, estimaba que los íbex allí pasaban de las 200 cabezas. Los dos informes tratan de demostrar que la continuidad de la raza está bien asegurada. Desde entonces, Gredos, hoy convertido en Reserva Regional de Caza, ha venido siendo un referente único en el mundo en la caza de la especie más emblemática de la venatoria mayor española, la cabra montés, y más concretamente de la subespecie Capra pirenaica victoriae. Estamos en los primeros días de octubre. Este año el otoño, hasta la fecha, está siendo seco y frío. Acompañamos a una expedición formada por Carlos, guarda mayor de la cara norte de Gredos, Pepe, guarda de la reserva, Eduardo, el cazador, y Josechu, el guía de caza. Eduardo ha venido desde México para intentar conseguir un buen ejemplar de macho montés en la vertiente norte de Gredos. En otra zona también de esta misma cara se encuentra la expedición integrada por Felipe el cazador, Carlos el guía de caza y los celadores de medio ambiente Ángel y Antonio.
Les acompaña también Piloto, un perro cruzado muy hábil siguiendo rastros, por si fuera necesario. Pero volvamos de nuevo con la primera expedición. En estos momentos está pasando junto a una pequeña manada de caballos que, como podemos apreciar, muestran una gran curiosidad por el grupo. En épocas lejanas, la trashumancia estuvo muy arraigada en estas tierras. Aún hoy, en cierta medida, se sigue realizando como una forma más de aprovechamiento de los ricos pastos estivales que produce el sistema montañoso. Ahí tenemos un buen ejemplar. Hay un gran rebaño junto a él. Iniciamos la aproximación. Thank you.
va a disparar al que se encuentra en la parte inferior, a la izquierda. Buen tiro. Le pegó en el codillo. Se trata de un magnífico ejemplar. Tiene 13 años. Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida de estos machos en libertad se sitúa en torno a los 12 o 14, la elección del animal ha sido muy acertada. Presenta, además, un soberbio trofeo. También esto es la diferencia de dejarlo llegar a 13, 14 años a este, lo cazas con 11. Con 11 y mira todo lo que ha perdido, pues 8 centímetros que hace de ser un macho, por ejemplo, oro, va a ser el 11, por ejemplo. Se le mide el halo, la base y los 3/3, o sea, 2/3. Tres medidas de grosor. No. 80, no. 80, perdón, 80 y 79. 79 y medio. En pulgadas era por ahí, pero en centímetros sí. Además de forma es que es precioso. Excede en algún punto del oro. Está precioso. Pues...
Tras nuestra marcha, casi inmediatamente, acuden los buitres para dar cuenta de los despojos de la cabra. Un taco para reponer fuerzas. Descanso que las caballerías aprovechan también. El otro grupo está llegando a los terrenos de un gran macho solitario. Al que ahora solo vemos una parte de la cuerna. Buen tiro. Tiene 14 años. Otro ejemplar al límite de la vida, que además daría también oro. Un gesto en señal de reconocimiento y respeto hacia el animal que representa el máximo exponente de esta sierra y que tradicionalmente también desempeñó un papel muy importante al servir de alimento y abrigo a sus antiguos moradores.
Las representaciones de Monteses en los pliegues de las rocas se remontan a 6.000 años antes de Cristo. El hombre ha estado ligado a la capra pirenaica desde la más remota antigüedad. Unos días después recechábamos de nuevo en la cara norte de Gredos, aunque algo más al oeste. Aquí el paisaje ha cambiado drásticamente, y la otoñada en estos momentos se manifiesta en todo su esplendor en la amalgama de tonos de la vegetación. Vamos de nuevo con Carlos y Josechu, en esta ocasión acompañados por Valentín y Michael, el cazador. Jesús Losa, en su libro El macho montés, dice que la cabra montés está ligada anatómicamente a la roca y, por lo tanto, potencialmente podría colonizar cualquiera de sus formas de expresión, cancheras, cantiles y riscos de la alta, media y baja montaña. La cabra montés española habita los pisos alpinos sobre los 2.000 metros en Gredos, Sierra Nevada, Cazorla y Segura, entre los 400 y 1.400 de Las Batuecas y los puertos de Tortosa y Beceite, llegando al límite mínimo de altitud los núcleos de cabra de Málaga y Granada, definidos entre los 200 y 1.800 metros. Han visto un buen ejemplar. Está a 340 metros. Actualmente la cabra montés solo tiene cuatro enemigos naturales: las águilas reales, los zorros, los lobos en las escasas áreas en que ambas especies coinciden, y los perros cimarrones. Los dos primeros actúan únicamente sobre ejemplares recién nacidos y jóvenes de hasta uno o dos años de edad. Sin embargo, los otros pueden atacar a cualquier individuo, provocando la huida definitiva de los rebaños de una zona si repiten con frecuencia los acosos. Definitivamente lo hemos perdido. Acaban de descubrir otro macho, y parece bueno.
Creemos que se ajusta al tipo de animal que estamos buscando. Va a tirar cuando se levante. Un preciso disparo al cuello. Se trata de un bellísimo ejemplar. Un tiro magnífico. Tiene 13 años. Casi siempre, mucho pie estaba perdiendo. Estaba perdiendo piezas dentales. Hemos acertado plenamente en la elección del animal. Probablemente no hubiese logrado sobrevivir al invierno. La medición de campo arrojaría un resultado de 221 puntos. No te va a desbaltar a soplar.
Nos disponíamos a tomar un taco y pensábamos qué diferente era nuestro estado de ánimo tras el trofeo logrado, comparado con el que nos contaba Yeves en 20 años de caza mayor, de aquel gran cazador que recorrió el mundo entero rifle en mano, que se llamó Demidov, que hacia 1905 viene a España, sube a Gredos, yerra el único macho que encuentra, magnífico por cierto, saca su pañuelo y sentándose en un cancho, rompe a llorar. En otro párrafo de este mismo libro, Yeves dice que hoy día, a pesar de las vicisitudes pasadas, los españoles, tanto los cazadores como los que no lo son, deben sentirse orgullosos de que en nuestra patria exista algo tan incomparable como Gredos, adornado de su inmensa cantidad de monteses. La situación no ha cambiado. Más de 60 años después, estas montañas y las monteses siguen coexistiendo en perfecta armonía y constituyen un referente único en el mundo en la caza de la subespecie Victoriae.